hay situaciones que engañan. Y el caso que esta noche nos ocupa es una de ellas. La tarde del 8 de octubre del año 2011, un aparentemente desesperado padre llamaba para denunciar la desaparición de sus dos hijos, Ruth y José, al parecer perdidos en un parque cordobés en un descuido. Emergencias 112, Andalucía, dígame. Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años y la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Así comenzó el caso Bretón. Un expediente que terminó con aquel aparentemente desesperado padre en la cárcel por un delito de parricidio. Como se demostró meses después, José Bretón, con total premeditación y sin piedad alguna, narcotizó a sus dos hijos de 6 y 2 años y los carbonizó en un improvisado crematorio en su propia finca. José Bretón terminó entre rejas después de un mediático juicio con jurado popular en el que el parricida se mostró en ocasiones frío y arrogante, pero siempre, a pesar de las evidencias, manteniendo la tesis de su inocencia. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a abrir el expediente del caso Bretón, una historia que comienza aparentemente con un padre que pierde a sus dos hijos en un parque de la capital cordobesa. ¿Cómo fue la escena? Bueno, todo empezó el sábado 8 de octubre de 2011. José Bretón, el padre de las víctimas, un exmilitar retirado, había recogido a sus hijos a la 1 del mediodía en la casa de la hermana de Ruth, su mujer, una veterinaria afincada en Huelva. La pareja ya no convivía y, de hecho, ella estaba tramitando el divorcio. Pero habían quedado en que José recogería a los dos niños ese día y así fue. Desde allí se los llevó a la finca Las Quemadillas, que pertenecía a su familia, aunque habitualmente solía estar deshabitada. Según el testimonio inicial, las criaturas comieron una pizza mientras el padre quemaba fuera unos recuerdos de él y de su mujer. Cuando los hermanos José y Ruth, de 2 y 6 años, se despiertan de la siesta, Bretón los lleva a las 18:40 a un enorme parque de la capital que lleva por nombre Ciudad de los Niños y de las Niñas, también conocido como Parque Cruz Conde. Y bueno, se supone que en ese instante el hombre pierde de vista a sus hijos y no los vuelve a ver. Y es en ese momento cuando llama a emergencias para denunciar la desaparición de los menores. Recuerdo haber escuchado la grabación de aquella conversación entre José Bretón y un agente de policía. Y no sé a ti, pero a mí me chocó mucho ver cómo iba cambiando incluso el propio registro de su voz. A veces parecía desesperado por la desaparición de sus hijos y de pronto hablaba pausadamente, como si estuviera charlando, no sé, en la barra de un bar con amigos. Vamos a escuchar la grabación original. Emergencias 112, Andalucía, dígame. Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años y la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. Bretón, ¿no? Sí. José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo? No. Asistencia médica no, supongo. ¿Y cómo? ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues hará ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncia supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. ¿Cómo de pronto parece que se emociona, que llora? Sí.
como de pronto está frío, ¿no? Un comportamiento como mínimo sospechoso, ¿no? Bueno, tan sospechoso como el hecho de que él decía llamar desde la puerta del parque y el registro telefónico posterior demostró a la policía que la llamada fue realizada desde la finca, desde las quemadillas. Pero por aquel entonces nadie, ni siquiera Ruth, la madre de los niños, señaló a José como causante de la desaparición. En tal caso se le culpaba por el despiste, por el hecho de haberlos perdido. El lunes 10 de octubre, la policía científica realiza el primer registro en las quemadillas, donde encuentran la hoguera en la que el padre de los niños quemó las fotografías y demás recuerdos de su matrimonio. Entre las cenizas aparecen también restos óseos y se encienden las alarmas, pero los expertos dicen que son restos óseos de algún animal. En todo caso, ya empiezan a recaer sospechas sobre este individuo, sobre José Bretón. José Manuel, ¿por qué? ¿Qué pasa para que Bretón se convierta en sospechoso? Bueno, ocurrió algo crucial en la mañana del miércoles 12 de octubre. La policía analiza las cintas de seguridad de la ciudad de los niños y de las niñas y, asombrosamente, los niños no aparecen por ningún lado. En cambio, sí se ve a José Bretón completamente solo, incluso haciendo el gesto de taparse el rostro al darse cuenta de que hay una cámara que lo está enfocando en la entrada. Digamos que así se produjo el punto de inflexión en esta historia. Y después de varias contradicciones, el hombre es detenido el martes 18 de octubre. El juez asegura en ese momento que hay indicios de criminalidad en la desaparición de los pequeños, aunque en todo momento José Bretón lo niega. Aunque no han aparecido los cuerpos todavía, a final de esa semana Bretón ingresa en prisión sin derecho a fianza por los cargos de detención ilegal de menores y simulación de delitos. Su única salida de la cárcel, junto a varios agentes, es para recrear su versión de los hechos desde los propios enclaves, siendo recibido además, y como es lógico, por los abucheos de la gente. Mientras tanto, José María Sánchez de Puerta, su abogado, pretende que se tome en cuenta un posible trastorno bipolar que hace que el sospechoso se evada de la realidad. Ya en ese momento el caso es absolutamente mediático. Mientras tanto, los niños siguen sin aparecer, ni vivos ni muertos. Así que la familia materna sigue albergando la esperanza de que los dos hermanos hayan sido secuestrados y sigan vivos. Se activa incluso el código de búsqueda internacional por medio de la Organización Internacional de la Policía Criminal y de la Interpol. Pero pasa el tiempo y no hay noticias. Efectivamente, el tiempo va pasando sin ningún tipo de noticia favorable y se van sucediendo las manifestaciones y las marchas solidarias para apoyar a la familia materna. Pero fíjate, tuvieron que pasar 11 meses para que la realidad saliera a la luz por medio de un nuevo estudio de los restos óseos aparecidos en la finca Las Quemadillas. Aquello sí que lo cambió todo. Fue el antropólogo forense Francisco Echevarría quien, nada más tener aquellos restos delante de él, se da cuenta del grave error que se ha cometido por parte de su homóloga Josefina Lamas. A simple vista percibió que aquello se trataba claramente de huesos humanos. Escuchamos declaraciones de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. Si se hubiera producido un error en el ámbito de la investigación científica, pues ya hablaríamos en ese caso, pero estaríamos hablando de un error científico, no de otra cosa. En ese caso y en esa hipótesis yo aplicaría la máxima de que el mejor escribano comete un borrón. Esta noche tenemos el honor de poder contar con el señor Echevarría. Su investigación modificó del todo el rumbo de la historia, porque ahora ya había no solo un sospechoso, sino los cuerpos de los pequeños. Vamos a saludar al antropólogo forense Francisco Echevarría, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Profesor, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, saludos. Sí. ¿Por qué pudo la perito forense Josefina Lamas cometer un error tan aparentemente de bulto, confundir restos óseos de animales con restos óseos humanos? Sí, sí, la verdad es que yo creo que el error se justifica en la falta de conocimientos en una materia, en este caso tan especial o tan poco frecuente como lo que puede ser quemar un cuerpo hasta el nivel de la incineración. Casi todos los forenses o todos los forenses del mundo tienen mucha experiencia en cadáveres carbonizados, por ejemplo, accidentes de tráfico, accidentes laborales, por ejemplo, pero enfrentarse a restos mucho más degradados que llegan a estar completamente quemados en sus partes blandas y en la parte del hueso también
hasta el nivel de la calcinación, digamos que ahí la experiencia pues no es tan alta, o simplemente por frecuencia de casos no es una cuestión que puedan dominar todos los especialistas. Permíteme una pregunta, porque claro, los que nos sentamos aquí, José Manuel, usted y yo, estamos documentados en el asunto, por supuesto usted tiene todos los detalles, todos los matices, pero puede haber oyentes que no entiendan si a priori el primer estudio de los restos óseos parecía correcto, ¿por qué se realiza un segundo análisis? Bueno, se refiere a tras mi intervención. Exacto. Sí, claro, porque claro, yo cuando intervengo lo hago porque a un investigador me invita a opinar, y cuando yo estoy opinando y digo de manera cualificada, sí, pero digo, esto hay un error, esto está equivocado, esto no está bien, esto está mal, los niños no hay que seguir buscándolos, ya se han encontrado, están entre las cenizas, están... Cuando yo dije esto, la sorpresa fue tan grande que cualquiera puede dudar incluso de que yo esté o bien de la cabeza o tenga la preparación suficiente. Y entonces, así me puse en contacto con el juez, que permitió que a través de la policía yo conociera las fotos ya originales, con lo cual se me fueron aún más las dudas, y además también el juez de instrucción permitió que yo viera en directo los restos allí en Canillas, y ya antes de llegar a Canillas tenía firme convicción y podía fundamentar las razones por las cuales los restos eran humanos, pero ya cuando los vi en directo, creo que todos los policías que estaban allí en la comisaría se dieron cuenta de que el error era monumental. Y cuando las cosas son así, lo normal es también invitar a otros profesionales. El tema tiene importancia, es una equivocación, tiene una trascendencia, ya no hay que seguir buscando a los niños a través de Interpol, incluso en el extranjero. Bueno, a mí me parece que lo más prudente y lo más lógico es también es invitar a otros profesionales. De hecho, yo fui consultado quiénes en España tenían formación específica en esta materia, y algunos de ellos, por ejemplo, los de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, donde yo también me he formado, o del Instituto Nacional de Toxicología, intervinieron detrás de mí, y por lo tanto ya no es que haya uno o dos informes que entran en contradicción, sino que hay más informes por detrás del mío que vienen a darme la razón, pues, en el 100% del asunto. Profesor, ¿tuvo usted claro desde un principio, casi por el principio más elemental que utiliza un científico, que es la observación, que los restos que contenían aquellas cajas eran restos humanos? Sí. Sí, es que, mire, hay una frase forense que viene desde el siglo XIX funcionando, que dice: los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen. Y si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada. ¿Qué significa esto? Que yo, como especialista en medicina forense, también tengo que tener mis propias limitaciones. Es decir, si a mí me enfrentan ahora un problema de toxicología complejo a partir de unos plaguicidas, puede que yo, Francisco Echeverría, no tenga experiencia en ese punto, aunque sea especialista en medicina forense. Y esto suele pasar, aunque parezca mentira. Y también, que lo sepa todo el mundo, es importante saber que las discrepancias son muy útiles en una discusión judicial. Las discrepancias enriquecen el debate. Que nadie se extrañe que yo pueda diferir de otro colega. No es que me lleve mal con el otro profesional, sino que en esa discrepancia a veces ocurre... Sí, pero profesor, permítame, sí. Estamos no en un escenario del mundo del derecho, de la filosofía. Estamos ante hechos objetivos, sí, que se pueden demostrar, que se pueden pesar, cuantificar. Sí. Es decir, que estamos hablando de hechos empíricos, ¿no? Sí, sí. Y precisamente los restos, aun cuando estaban quemados, yo por las fotografías dije, hombre, pues aquí se ve un diente, es humano. La característica morfológica es un diente humano. Pero además es un diente de un subadulto, es decir, es un diente, el molar, de lo que nos sale a todos en la boca, de los 6 años. Y una de las personas desaparecidas tiene 6 años, la niña. Pero si es que esto está clarísimo. Y según iba viendo la segunda, la tercera fotografía, que como digo, me llegaba por correo electrónico, con permiso del juez, pero de la mano de la policía, les fui diciendo, pues sí, es evidente, mira, esto es una vértebra, que está roto el arco vertebral. Por ejemplo, la segunda vértebra cervical, que tiene un diente, que se llama apófisis odontoide, pues sí se ve claramente que esa es una vértebra humana, que va a ser de un roedor. Yo lo dije, y parecerá mentira, pero es el informe técnico pericial más fácil de todos los que yo haya hecho en mi vida, ¿eh? Porque quizás es una cuestión forense que no está sujeta a problemas de interpretación. Este es otro asunto el que podemos hablar, ¿no? No es lo mismo la descripción que la interpretación. Y en lo forense muchas veces discrepamos al interpretar las cosas, a propósito de un trastorno mental, la influencia del alcohol en la sangre en un conductor de un vehículo, pero aquí en la parte descriptiva, es decir, cuando uno dice esto es metal, de color negro, pesa tanto, tiene tal masa, ahí en la parte descriptiva, para entendernos,
en los restos quemados, también había errores graves. Madre mía, madre mía. Oiga, me ha hablado del estado de... los restos estaban absolutamente carbonizados. Me imagino que no se pudo extraer ADN de esos restos, ¿no? Es que yo advertí algunas conclusiones. Llegando, a un documento pericial siempre acaba con unas conclusiones que se ordenan jerárquicamente y se enumeran. Bueno, yo una de las conclusiones que dije es que era imposible intentar una identificación mediante técnicas genéticas en tanto que toda la evidencia conservada, es decir, los huesos quemados, habrían superado temperaturas por encima de los 300 grados. Y eso sabemos sobradamente que hace que el ADN no se conserve. Ya con 100 grados suele haber problemas. Entonces, con 300 grados ya es completamente imposible extraer ADN. Esa es una de las conclusiones, lo cual puede limitar también la investigación forense, no cabe duda. Pero la otra conclusión en este asunto que advertí y que nunca se ha sabido es cómo murieron los niños. Es algo que no lo podremos saber jamás. ¿Cuál es la causa médica de la muerte? Pues los niños han sido quemados, ya lo sabemos. Pero ¿cómo murieron los niños? Esto solamente lo sabe el que lo hizo. Y perdóneme una curiosidad, sin ánimo de tener detalles. ¿El hecho de que los chicos, los niños, estuvieran narcotizados nos puede dar una cierta paz al pensar de que no sufrieron? Sí, sí, efectivamente. Y fíjese también que si los niños hubieran aparecido ahogados en un pozo en esa finca, todavía hoy se seguiría discutiendo si fue una muerte accidental o fue una muerte homicida. Y probablemente ni siquiera desde el punto de vista forense tendría solución. Pero al haber aparecido quemados es claramente una muerte violenta homicida, nunca es un accidente, nunca es un suicidio. Pero si hay una pregunta que es ¿cuál es la causa médica de la muerte? Es imposible resolver. Y yo creo que quizás para la paz de la familia, particularmente de la madre, podríamos considerar que efectivamente los niños estaban prácticamente muertos, quizás sí, cuando se les quemó. Profesor, una pregunta. ¿Cuál fue el modus operandi de este monstruo de José Bretón a la hora de quemar a sus propios hijos? Sí. Bueno, esto es una cuestión que se reconstruye, afortunadamente, con el buen trabajo policial, todo hay que decirlo, porque la policía judicial y la policía científica de Córdoba hicieron un magnífico trabajo. Gracias a que existen las actas, los documentos, las fotografías, es por lo que esto se puede reconstruir perfectamente, aunque tenga un error en uno de los técnicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el modus operandi? Pues efectivamente, allí había leña de sobra, una leña bien seca, una leña para quemar en un horno, sino en una calefacción importante, que se colocaría como si fuera una pira funeraria, como se hace en la India, con una altura que podía haber sido tranquilamente de más de medio metro de altura, contra una mesa metálica que hace un poco de sujeción y de pantalla, una mesa metálica que está doblada. Casi que aumenta también la temperatura, ¿no? Claro, que concentra la temperatura. Es muy importante el tiempo de combustión de esa madera y la elevación de la temperatura y que esté todo concentrado. Y sobre las patas de la mesa, que por cierto no solamente son las patas, sino que tiene unas varillas en la parte baja, ahí uno puede colocar pues los cuerpos pequeños, 2 y 6 años. Y además, de por medio hay más de 160 litros de gasoil. Quizás es la razón por la cual el humo se vio a 30 kilómetros de distancia. Es decir, uno hace la pira, coloca los cuerpos, rocía todo aquello con gasoil y lo razonable es que eso esté ardiendo varias horas y que el nivel de combustión es elevadísimo, concentrado. Y alguien ha dicho, ¿es imposible quemar un cadáver así? No, es perfectamente posible porque pruebas de ese tipo pues ya se han hecho alguna vez, no, naturalmente no con seres humanos. Y eso es perfectamente posible y así. Horas más tarde, aquello estaría que uno no se podría ni acercar. ¿Por qué había un palo, casi como una pértiga, de varios metros de longitud, junto a la hoguera, que estaba en parte quemado? Porque es la vara, la pértiga, con la cual uno movería parte de las cenizas cuando se estaba produciendo pues esa combustión. Porque no se podría ni acercar. ¿Por qué los árboles que están al lado de esta pira funeraria están prácticamente quemados? Porque la temperatura fue elevadísima y hasta las hojas de los árboles se quedaron resecadas. En fin, yo creo que el modus operandi en el tramo final, a partir de lo que es el intento por hacer desaparecer los cuerpos, fue así. Y hay una cuestión que habrá que considerar en estima de la propia policía. Menos mal que la policía de Córdoba, la noche o la tarde-noche en que el padre le dice que han desaparecido los niños, acompañó al señor Bretón a la finca. Porque esa misma noche, a las 12 de la noche, quedó intervenida la finca. Si la policía de Córdoba
no se toma en serio este asunto desde el minuto cero y no acompañan al señor Bretón a finca, es probable que cuando hubiera regresado esa noche el señor Bretón o la mañana siguiente, ya con las cenizas frías, ya donde uno puede acercarse a la hoguera a tocarla, las hubiera hecho desaparecer. Y entonces lo único que hubiera habido allí sería una mancha, pues de una arcilla en el suelo muy endurecida, y no hubiera quedado ni un resto o rastro, ni siquiera de las cenizas y los huesos. Pero como la finca quedó intervenida en esa posición de manos de la policía, eso fue, yo creo, la perdición, porque ahí está la evidencia, que conservada adecuadamente, por cierto, y sin ninguna manipulación, pues es una materia que ha podido ser objeto de análisis forense en el tiempo posterior. Señor profesor, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches. Saludos. Sí. Gracias. El caso Bretón dio, por lo tanto, un giro después de descubrirse, en la finca de Las Quemadillas, aquellos restos de dos niños que coincidían con las edades de José y de Ruth. Aquella bestia había asesinado a sus propios hijos. José Manuel, ¿cuáles se suponen que fueron los movimientos de Bretón desde el momento en el que recoge a los dos niños de la casa de la hermana de Ruth? Pues para conocer esos movimientos vamos a viajar de nuevo al sábado 8 de octubre de 2011, pero ahora con una mirada diferente, la de saber exactamente lo que ocurrió y no lo que José Bretón relató. Parece que José lo planificó todo con detalle, eligiendo la finca Las Quemadillas como el lugar idóneo para acabar con la vida de sus hijos. Los preparativos, además, habían comenzado algo atrás. Bretón solía visitar en ocasiones a un psiquiatra para ser tratado de ciertos problemas mentales, y en días anteriores lo había visitado de nuevo pidiéndole la receta de algún tranquilizante. El facultativo le recetó Orfidal y José los compró el 29 de septiembre en una farmacia. Por esas fechas, días antes de los sucesos, preparó una buena cantidad de leña en la finca y adquirió también cantidades grandes de gasolina. Fue tan meticuloso que hizo una prueba con sus dos sobrinos pequeños, a los que llevó al colegio y los dejó solos por un momento, fingiendo que los había perdido. En todo caso, llega el día 8 de octubre y José Bretón recoge a sus hijos. Ya en el coche les da el Orfidal y los pequeños empiezan a adormilarse hasta quedar inconscientes o quizá muertos, no se sabe. Eso es algo que no llegaremos a conocer nunca, aunque todos deseamos evidentemente que hubiera sido lo segundo. Bretón, ya en la finca familiar, preparó la pira funeraria en un lugar medio escondido, no visible desde el exterior, y vivos o muertos, depositó allí los cuerpos de sus hijos con una mesa metálica tapando una zona para intensificar el calor. Entonces prendió la hoguera, avivándola con la gasolina y con la leña. Dicen los especialistas que la temperatura pudo elevarse hasta los 1200 grados centígrados. Por muy rústico que fuera, aquel crematorio improvisado sirvió para consumir rápidamente el cuerpo de los dos pequeños, ambos cuerpos, dejando únicamente los restos de huesos calcinados. Después, Bretón acudió a la ciudad de los niños y fue grabado solo ante las cámaras de seguridad. Es decir, que nunca había llegado a llevar a los dos niños al parque tal y como relató. Bretón, a pesar de las evidencias, siguió manteniendo su inocencia, asegurando que los niños desaparecieron en las inmediaciones del parque cordobés. Incluso se declara en huelga de hambre en la celda de la prisión. Pasa el tiempo y el 17 de junio de 2013 comienza el juicio con la elección de un jurado popular. ¿Cómo transcurrió ese proceso? Evidentemente fue uno de los juicios más mediáticos de nuestro país, al que acudieron 35 medios de comunicación y más de 100 periodistas. José Bretón llegó a decir cosas como estas. Soy completamente inocente de lo que me quieren, de los hechos que me quieren inculpar. Hace 16 meses que su madre, Ruth Ortiz, declaró en la plaza de las Monjas, en Huelva, mis niños llevan 5 meses, ahora llevamos 21, y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde está mi hijo. Mi hijo, yo le inculco buenos valores, y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Yo no le he dicho que lo tema, yo a veces no he hablado, he dicho que coma a su hijo. Bueno, pues yo se lo digo así, de esa manera.
¿Y su hija? Mi hija. La obedecía también, una niña buena. Hace caso tanto a su padre como a su madre. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice papá agua. Dice papá agua. ¿Acaso usted entiende que los niños no le tenían miedo? Mi hijo no me temen. Me adoran y yo los quiero a ellos con locura. No, pues yo me considero un padre, pues bueno, que quiere a sus niños, constante en su educación y que intento inculcarles unos valores que nunca nadie me los ha recriminado. Me han dicho que se sienten orgullosos de cómo yo educo a mis niños. José Bretón, a pesar de las pruebas que lo convertían en asesino de los niños, declaró con total descaro, como hemos oído, que quería con locura a sus hijos, que daría la vida entera por ellos. Además, aseguraba que los restos de la finca no pertenecían a ellos y que debían de estar en algún lugar. El 12 de julio, el jurado consideró culpable a José Bretón, condenándolo a 40 años de cárcel. El jurado lo consideró en base a los siguientes puntos. Consideramos que el acusado concibió que el lugar más adecuado para la ejecución del crimen sería la finca de sus padres en Las Quemadas, desde un primer momento, probado por unanimidad. Este hecho está probado con base en las evidencias y declaraciones siguientes. Los huesos proceden de la hoguera. Los restos óseos analizados proceden de la hoguera encendida por el acusado en la finca de Las Quemadas, en la tarde del 8 del 10 del 2011, considerando los hechos probados. Deducimos racionalmente que los restos óseos de 6 y 2 años corresponden a Ruth Bretón Ortiz y José Bretón Ortiz, respectivamente. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez, culpable. En caso de ser condenado y de que concurran las circunstancias legales necesarias, los jurados estiman por unanimidad que no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la petición de indulto en la propia sentencia. No fue hasta septiembre de 2014 cuando se pudo dar sepultura a los restos de José y de Ruth. Por fin la familia materna podría enterrar a los pequeños, ¿verdad? Pues sí, efectivamente fue un alivio para su madre, como te puedes imaginar. Fueron enterrados el 20 de septiembre de 2014 en el cementerio municipal de San Bartolomé de la Torre, en Huelva. Antes de ese entierro se celebró un funeral en la iglesia de Santa Teresa de Jesús, de la capital onubense. Fue una ceremonia privada, a puerta cerrada, a la que solo tuvieron acceso personas muy allegadas a la familia. Ruth quería, sobre todo, discreción y respeto. Ese funeral además fue presidido por José Villaplana, obispo de la diócesis de Huelva. La propia Ruth, con lágrimas en los ojos, abrió la ceremonia explicando lo doloroso que era para ella aceptar la muerte de sus hijos. Aparte de esto, y como homenaje a los pequeños, el Ayuntamiento de Córdoba decidió crear, en la misma capital cordobesa, el Parque de Ruth y José, dedicado a los dos niños. La madre estuvo presente pronunciando la siguiente frase: "Quiero que todos los momentos felices que tengan muchos niños en este parque vayan dedicados a ellos, ya que les arrebataron la posibilidad de seguir disfrutando". En la actualidad, José Bretón, el hombre que asesinó sin piedad a sus dos hijos, intenta pasar desapercibido en la prisión alicantina de Villena, hasta donde fue trasladado desde la cárcel de Córdoba por inhabilitación. Durante algún tiempo, se sintió casi orgulloso de ser un personaje mediático, una persona de la que se hablaba constantemente en los medios de comunicación. Sus padres, a pesar de no hablar con él, le continúan ingresando dinero para sus gastos. Cuando haya cumplido 25 años de cárcel, saldrá a la calle siendo todavía relativamente joven. Esta noche enviamos nuestro cariño y nuestro respeto a la familia de los pequeños José y Ruth, y muy especialmente a su madre. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.